partes y por corresponder surge de manera clara y evidente que no ha habido, como ya lo dije al finalizar el primer tramo de esta audiencia, no hay variaciones relativas a la calificación legal, de modo que esto queda ceñido a las disposiciones del artículo 80, inciso noveno y 40 y 41 bis del Código Penal. Con relación a la prueba, me parece que es importante tener en cuenta lo que surge de la progresividad y preclusión del proceso penal. Esto significa que todo proceso está sujeto a etapas sobre las cuales una vez avanzado no se puede retrotraer en tanto las mismas hayan quedado consentidas. De acuerdo a la información que ha surgido en la audiencia, este proceso estuvo